impuesto a fuego de fusil, a fuerza de golpes y amenazas. El terror subía al cielo y cegaba la tierra, y el pueblo pagaba una cuota de muertes, de sus mejores hombres, de sus mejores mujeres, valiosas vidas, queriendo reducirlas, el poder y el dinero, a las cenizas del olvido. Ellos dijeron que iban a volver a matarlo. Ellos así dijeron. Y entonces, yo había decidido enterrarlo ya y mejor irme a ver a dónde, yo no sé. Porque era lo único que tenía yo. En vez iba a tirar, pues no, ellos dijeron que anoche lo había ocupado. Sí, así me dijeron, y si ya no la vamos a máteme, pues le dije yo, bueno, ahora máteme, pero me mata primero mis niños, que no quiero morirme sin mis niños, le dije yo. A todo esto él ya lo habían picado allí. Eso es lo que yo no entiendo. Y así venimos, así llegamos, cansados, sedientas y sedientos, pero dispuestos, hormigas que trasladan su alimento, pájaros y pájaras que construyen nido nuevo, abejas transformando polen en mieles y sustento. Y el pueblo siguió en su barca, siguió en su rumbo, y sobre lo hilvanado del camino tensó la trenza y una vez más avanzó. Y prometen, no es más que un